Había una vez en el universo de PK una madrastra malvada que cuidaba de una pequeña llamada Cenicienta, a quien trataban como su sirvienta. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿Dónde estás, Cenicienta? ¡Ay, dónde estará esta niña! ¿Dónde estará? Es que tiene que limpiar el cuarto, limpiar mi habitación, limpiar mi baño, porque lo dejé tapado porque comí mucho anoche. También, ¡ay no! ¡Ah, Cenicienta! ¡Cenicienta! Aquí estoy, dígame. ¡Ay, mijita! ¿Qué hacía usted? ¿Y a mí qué me importa ese gato, Lucifer? ¿Qué me importa? ¡Ay! ¿Qué hace bailando? No, disculpe. ¿Qué debo hacer? ¿Es que se me salió un paso de TikTok? ¿Qué TikTok ni qué hecho cuarto, señorita? ¡Cenicienta! ¡Necesito que vaya y ya me limpie mi baño, que huele espantoso! ¡Vaya, vaya, vaya! Está bien. ¡Ay, qué cansancio! ¿Hasta cuándo tengo que limpiar? Estoy cansada, quiero dormir. Lavo los platos, lavo el baño, limpio el piso, limpio el cuarto. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Asco! ¡Este baño huele apestoso! ¡Qué cochinos! ¡Todo lo que me toca hacer! ¡Ya no aguanto esta vida! Una tarde, inesperadamente, tocaron la puerta de la casa y para sorpresa era el conde del reino, quien llevaba una invitación para un evento muy importante, el gran baile. ¡Ay! ¡Están tocando la puerta! ¿Quién será? ¡Ay, qué cansancio tengo! ¡Buenas! ¡Buenas, señorita! Le habla el gran duque. La quiero invitar la noche del fin de semana al gran baile del príncipe Henry, con todos sus invitados. ¡Ay, qué emoción! ¡Muchas gracias! Ahí, allá vamos a asistir. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción el baile! ¡Voy a conocer al príncipe! ¡Qué príncipe, hermana! ¡Tú no vas a ir a ningún lado! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Ararara, larirari! ¡Qué feliz estoy! ¡Voy a conocer al príncipe! ¡Voy a bailar! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy feliz! ¡Conocer al príncipe! ¡No lo puedo creer! ¡Larararara, larararara! ¡Mire! ¡Ya se esté bailando! ¡Ay, llegó una invitación! ¿Qué invitación? ¡Dígame! Para el gran baile del gran duque. ¿Gran baile? ¿Gran duque? ¡Sí, del príncipe! ¡Deme esa invitación! ¡No, por favor! ¡Yo quiero ir! ¡Démela ya! ¡Usted no va a ir para ningún lado! ¡Usted tiene que limpiar el baño, la habitación, la cocina, el cuarto de sus hermanastras! ¡Todo, todo! ¡Usted se queda aquí encerrada! Está bien, tome. ¡Muchas gracias! ¡Usted se va a quedar aquí encerrada y no va a ir para ninguna fiesta! Cenicienta, llorando muy triste en su habitación porque quería ir al baile, en ese momento aparece el hada madrina. ¡Qué triste estoy! ¡No puedo ir al baile! ¡Y me dejó aquí encerrada! ¡No voy a conocer a mi príncipe encantado! ¡Solo tengo que limpiar y limpiar! ¡Hola, Cenicienta! ¡Soy tu hada madrina! ¿Mi hada madrina? ¡Sí! ¡Voy a conceder tu deseo de ir al baile! ¡Ahora voy a sacar mi varita! ¿Y? ¿Cómo es que era? ¿Cómo es que es lo que tengo que decir? Ah, ya recuerdo. Chalacadula, chachicomula, bibidibabidibú. Yo hago milagros con esta canción, bibidibabidibú. Y chalacadula mi, y chachicomula mu. Pero para lograr un gran amor, bibidibabidibú. Bibidibabidibú. ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy muy hermosa! ¡Gracias, hada madrina! Ok, Cenicienta, recuerda que debes llegar antes de las 12 cuando suenen las campanadas, porque en ese momento se pierde el hechizo y ya no estarás vestida así. Recuérdalo. Y bueno, Cenicienta, me voy. ¡Bibidi, babidi, boo! ¡Ay, qué emoción tengo! ¡Ahora me voy a ir al baile! Espera, ¿y en qué me voy a ir? Yo creo que la hada madrina me dejó la carroza afuera. ¡Qué emoción tengo! ¡Voy a conocer a mi príncipe! Cenicienta, al terminar el hechizo a las 12 de la noche, se fue corriendo a su casa, ya que terminaría el hechizo de su hermoso vestido, el cual le hizo su hada madrina, y por accidente deja una de sus zapatillas de cristal en el palacio. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya llegué al palacio! ¡Qué bonito este palacio! ¡Me encanta! ¿Dónde será el baile? ¡Ahí está el príncipe! ¡No lo puedo creer! ¡Y es mi turno de bailar!
¡Hola! ¡Un placer! ¿Cómo te llamas? ¡Cenicienta! ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Y ese vestido está papachonguísimo! ¡Gracias! Es aquí el baile, ¿verdad? ¡Sí, aquí es la pachanga! ¿Quién te invitó? El Gran Duque. ¡Ah, el Gran Duque! ¿Es que tú eres la hermana de las chicas esas de allá que están comiéndose toda mi comida? Sí, pero es que no podía venir, no querían que viniera. ¿Y por qué? Si una chica tan hermosa como tú no podía faltar en mi pachanga. Me dejaron encerrada, pero bueno, ya estoy aquí para bailar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Vamos a bailar! Y menea, menea, menea y dale maraca, dale maraca. ¡Dale! ¡Dale, mi cenicienta! ¡Dale, mi cenicienta! ¡Y dale, mi cenicienta! Y dale hasta abajo, dale. Un pasito para adelante, un pasito, sí, sí. ¿Cenicienta, te aprendiste sus pasos en TikTok? Sí. ¡Ay, eres toda una viral! ¡Mírenla cómo baila la cenicienta! Yo no había conocido una chica como tú en el reino. Ay, ¿dónde estabas metida? Estaba limpiando. Ay, pero ¿para qué limpia una mujer como tú tan hermosa? Bueno, porque mi madrastra realmente me tiene como una esclava en su casa, puro limpiar, y no hago más nada si no es. Yo te prometo, Cenicienta, que a partir de hoy vas a ser la chica más feliz de todo este reino. Ay, muchas gracias. ¿Son las 12? ¿Y qué pasa si son las 12? ¿Qué pasa? Ay, no, me tengo que ir, ¿Te conviertes en Drácula o qué? Algo así, pero me tengo que ir. No, no te vayas, no te vayas. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me enamoré. Creo que me enamoré. Aquí dejo este zapato. Voy a tomarle una foto para subirlo en Joiny, para que ella regrese, porque se le olvidó el zapato este de cristal. Vamos a olerlo, vamos a olerlo. ¡Uy! ¿Qué olor es este tan peculiar? Huele a queso mozzarella. Estoy enamorado. ¡Qué olorcito! ¡Qué amor! ¡La amo! ¡No! ¿Dónde estás, mi Cenicienta? ¿Dónde estás? ¡Ay! Yo necesito buscarla, necesito encontrarla. ¿Dónde está mi Cenicienta? ¡Gran Duque! Necesitamos buscar a mi Cenicienta ahora mismo. Aquí está el zapato. ¡Tome ese zapato! ¡Ay, señor! ¡Esto huele horrible! ¡Ay, sí huele horrible, pero es hermosa! ¿Cenicienta eres tú? La, 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 ¿Cenicienta? La, 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 la. ¡Oye! ¡Cenicienta! ¡Hola! Dígame. ¿Cómo te llamas? María. María. Ay, tú no eres. Estoy buscando a Cenicienta. ¿No la conoces? Ah, no. No soy yo. Si hueles a queso así, aguapecueca, esa es mi Cenicienta. Dígale que le está buscando el príncipe Harry, que estoy enamorado de ella. Vaya, pues. Vaya. Señorita, ¿usted es Cenicienta? No, no. Ay, para olerle los pies, pa' ver. Déjeme. Uy, no. Le huelen riquísimo. Usted no es. Usted no es. ¡Ay, ¿dónde estarás, Cenicienta? La, 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 ri, ra, ri, esto es amor. Ay, ya conocí a mi príncipe, pero me tuve que venir corriendo para que no me viera así tan horrenda como Cenicienta, como la esclava de este hogar. Pero bueno, estoy enamorada, enamorada de mi príncipe. ¿Quién está tocando? ¡Adelante! ¡Buenas! Estoy buscando a Cenicienta. ¿Sí? ¿Soy yo? ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Dios! ¿Dónde estabas tú? Ay, aquí esta es mi casa y esta soy verdaderamente Cenicienta. Mi ropa, mi casa y mi realidad. ¡Pero es que yo te amo, Cenicienta! ¡Tu olor me enamoró! ¡Vámonos para el palacio! ¡Yo no te quiero aquí en esta casucha! ¡Tú te mereces un reino, mi pinchecha! ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pégate, Cenicienta! El príncipe por fin consiguió a Cenicienta y fueron felices por siempre. Fin.